Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de División Noticias del día miércoles 17 de junio de 2020. Hoy se recuerda, se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Juan Martín de Güemes. Por eso fue feriado el día 15. Hoy es la fecha exacta, 17 de junio. Y aquí estamos en una jornada fresca que tenemos en Comodoro Rivadavia, con temperaturas bajas, pero afortunadamente sin viento, y eso hizo que no tuviéramos sensación térmica en bajo cero, ¿no? Porque eso era lo que hubiera ocurrido. Estamos avanzando con la placa y vemos la temperatura actual, 8 grados 6 décimos, cielo algo nublado, 73 el porcentaje de la humedad. Tuvimos un porcentaje altísimo hoy a la mañana temprano, casi en punto de saturación. La presión 1001, decimal 4 hectopascales y el viento en calma. Esta es la información del Servicio Meteorológico Nacional que compartimos todos los días al inicio de este programa. Y acá estamos, siguiendo con el desarrollo de la información que tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia, los casos de COVID, el pesquero Santorini, hoy se conocía la novedad de que uno de los tripulantes vive en Caleta Olivia, y en Caleta Olivia se disparó el protocolo, aislaron a toda la familia, 5 personas, que tienen que ver con esta gente, tripulantes, que en definitiva no eran 10, terminaron siendo 11, algunos de ellos 8, que están en los anexos epidemiológicos, algunas personas también, entre los que están internados en los hospitales, porque tienen otras afecciones médicas previas que los ponen en un papel de mayor riesgo que el resto. También hay algunos alojados en el anexo hospitalario de la Escuela 718 de Radatili. Y también lo bueno, la noticia positiva, es que el parte ha dado la misma cantidad de personas contagiadas que teníamos ayer. O sea que a partir de la cantidad, porque fueron muchísimos los hisopados que se hicieron ayer durante todo el día, no hubo casos positivos de coronavirus, y eso realmente es una buena noticia y que le está dando entidad a lo que decía el intendente municipal Juan Pablo Luque. Es un brote, no hay circulación del virus en Comodoro Rivadavia y en Radatili. Saludamos al resto del equipo. Karina, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis, Carlos, Facundo y a ustedes que están ahí, como siempre, acompañándonos, haciéndonos compañía mutuamente y seguramente aguardando todas las noticias. Hay mucha información, como decía Luis, por suerte hoy los números dan igual que el día de ayer y eso nos tiene que dar un aliciente y un impulso para seguir cuidándonos. Es importante tomar conciencia y respetar todas las normas. Poco movimiento en cuanto a controles, sigue siendo normal la actividad en nuestra ciudad, así es que a seguir cuidándonos. Muy bien, Carlitos Pérez, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, señor Luján? ¿Cómo está? Saludo para todos. Hay novedades en la Liga Nacional de Básquetbol, porque se ha dado por finalizada la temporada del torneo, ¿no? Más allá de la intención en su momento, habían armado cuadrangulares para disputar entre los 8 mejores, ¿no? Una segunda etapa de campeonato, ¿no? En cuanto a la liga, pero hoy la ADC ha decidido dar por finalizado el torneo, así que a enfocarse ahora para la próxima temporada, porque bueno, cuestiones que tienen que ver con que no hay fecha para volver a los entrenamientos, de competencia, la imposibilidad de trasladarse de una provincia a la otra, así que por lo tanto se ha terminado este campeonato de la Liga Nacional de Básquet.
Muy bien, Carlitos, lo dejamos con el básquetbol. Vamos a Facundo. ¿Cómo anda, Facu? Saludos, Luis. Buenas tardes para vos, para la gente del otro lado, para Carlitos, para Cari, para todos los que están en su casa. Una lástima. Yo sé, no hace falta que repitamos una y mil veces que lo más importante es la cuestión sanitaria, esto ya lo sabemos todos, pero qué lástima, ¿no? Lo que contaba Carlitos, digo, desde lo deportivo, porque además Gimnasia venía haciendo una gran temporada, perdió un solo partido en condición de local y parecía perfilarse como un equipo de los que por lo menos podía pelear de arriba, llegar a una semifinal y llegar a una instancia de esas en las que ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y tener la chance de coronarse. Gimnasia que hace mucho tiempo viene buscando su segunda Liga Nacional, parecía que este año por lo menos iba a estar prendido de arriba. La verdad que desde lo deportivo una lástima, ¿no? Que haya terminado así. Muy bien, estamos avanzando con el desarrollo informativo y nos vamos a meter en los anticipos. Facundo. Así es, tiene que ver con algo que surgió en la jornada de ayer, el pedido del Sindicato de Empleados de Comercio para que los supermercados empiecen a cerrar a las 19 horas, te lo cuenta en el adelanto José González, secretario general de SGRE. Nosotros estamos planteando que a las 19 horas debería cerrar todos estos locales. En realidad, todos los comercios para que pudieran tener tiempo de desinfectar con mucha tranquilidad y con profundidad para que el día siguiente los que van a comprar y como los que van a trabajar tengan la seguridad necesaria de poder estar tranquilo en su lugar de trabajo. Bueno, tiene que ver con la posibilidad de desinfectar, de cuidar a los trabajadores y también a los clientes. Surgió un caso positivo de un trabajador de ese rubro, por eso es que quieren extremar medidas para cuidar precisamente a los trabajadores de los supermercados. Nos vamos ahora a una protesta que se desarrolló frente a la administración de YPF, trabajadores afiliados a la UOCRA. El reclamo se debe a que tengo a la empresa YPE y Jomar. En el caso de YPE debe dos quincenas, en el caso Jomar debe una quincena. A todo esto hemos tenido un aumento paritario de un 4,2, donde ninguna de las dos empresas lo ha abonado. Bueno, una situación comprometida que tienen las empresas de servicios petroleros que no pueden cumplir con los pagos salariales previstos, algo que también se había anticipado que podía ocurrir precisamente durante el mes de junio. Muchas son las consultas que recibimos a diario vía WhatsApp y Facebook sobre si ANSES está atendiendo al público. Dialogamos con su nueva titular, Renata Hiller, y confirmaba que ANSES continúa trabajando, pero a puertas cerradas. Lamentablemente, por la retracción a la fase 2, nos plegamos a las recomendaciones que recibimos tanto del gobierno provincial como municipal de acompañar las medidas de aislamiento. Entonces, seguimos trabajando como veníamos trabajando hasta entonces, que es que ven que hay una oficina que está trabajando gente de manera presencial, mucha gente trabajando también de manera remota en sus casas, resolviendo las consultas. Solo algunos beneficiarios y con turnos son recibidos en la delegación local de ANSES. Ayer en horas de la tarde se publicó en el boletín oficial el decreto 493/2020 que establece el retroceso a la fase 2 de la cuarentena en las ciudades principalmente de la zona costera, entre las que están Comodoro y Radatili, pero con diferenciaciones varias, porque para las ciudades que están ubicadas al norte, la normativa en cuanto a cierres locales, apertura de locales es una, y para la zona sur, principalmente Comodoro y Radatili, una totalmente diferente. Pero se incluyó dentro de este decreto un inciso, el inciso F de uno de los artículos, que hablaba que los locales de más de 200 metros cuadrados cubiertos tenían que tomarle la temperatura a los clientes, pedirles documento para verificar si era el día que les corresponde circular y también tomarles datos como, por ejemplo, su domicilio. Tomaron la temperatura, me hicieron desinfectar el carrito, todo, así que todo bien. ¿Se sintió seguro comprando? Sí, sí, por supuesto que sí. Sí, sí. ¿Toma otras medidas cuando ingresa a un supermercado? Y desinfectar las manos. En mi casa tenemos alcohol y gel, todas esas cosas. ¿Los productos, una vez que los compra, también los desinfecta? Sí, cuando llego a la casa, sí. Sí, sí. ¿Nombre y apellido, domicilio? ¿Lo han hecho esta mañana usted? No, no me pidieron, no me pidieron. ¿Datos no? No, no, nada. ¿Solo le tomaron la temperatura? Solamente la temperatura. Tomaron la temperatura el día de hoy. Pensé que nos iban a tomar los datos como había escuchado en el noticiero, pero hasta ahora todavía no. ¿No
no lo han implementado. No, acá todavía en el kilómetro 3. ¿Y se sintió segura al ingresar a comprar? Sí, acá porque viene menos gente que en el centro, pero no segura como siempre, pero traté de venir más temprano para evitar la cantidad de gente a la mañana. Sería una buena medida esa, que nos tomen los datos, si ocurre algo nos localizan más rápido. Porque lo primero que cuando entré me tomaron la temperatura y después, bueno, manteniendo la distancia, bien, bien, gracias a Dios, bien. En este caso le pidieron el nombre y apellido, la dirección, cómo se dispuso ayer en el decreto provincial. No, solamente me tomaron la... y me desinfectaron el carrito y entré manteniendo las distancias, y eso. Me tomaron la temperatura y bueno, y por orden del documento, porque hoy me toca, somos par. ¿Y otras medidas toma usted cuando ingresa a un supermercado? Y bueno, nada, de querer tener precaución, de no arrimarme a cerca de tanto de uno como de otra persona y hacer lo más rápido posible para irme, salir, porque pienso que es lo mejor. Barbijo, mano en gel y toma la temperatura cuando uno entra. Así que no, bien, y el distanciamiento, por supuesto, pero bien, me parece perfecto. Puso que también se le pida el nombre y apellido y el domicilio. ¿Esto lo han hecho aquí hoy a la mañana? No, no me lo pidieron, pero no me parece mal tampoco. No me lo pidieron, no, para nada, pero no me parece mal. Lo de siempre, como siempre, compré bien, tranquila. ¿No le pidieron número, el nombre, el domicilio? No. Bueno, esto lo establece el decreto, sí. Todavía no lo han hecho. Sí, no, todo bien. Bueno, ahí estaba Adrián haciendo consulta con vecinos que fueron a comprar al supermercado que precisamente tiene en una de sus sucursales una empleada resultó siendo positiva COVID-19. Por ahora la temperatura, si la temperatura llega a darle 37,5 o más, no la van a dejar a la persona ingresar al supermercado y esta persona, ella misma, tiene que comunicarse con el 406 2030 y allí dar a conocer la novedad, ¿no? Y obviamente le enviarán un equipo para hacerle el hisopado, para disipar cualquier posible contagio que haya aquí en Comodoro Rivadavia. Y en cuanto a los datos, pedir el documento y anotar precisamente la dirección, obviamente una sola persona no lo puede hacer, porque si no se demoraría el ingreso de aquellos que van a comprar, ¿no? Estas son las novedades, la variedad que tenemos en cuanto a esta vigencia, ¿no?, de esta normativa, y que también se presta todavía a confusiones el tema de la salida por DNI. Hoy es miércoles, hoy salen los números pares. Mañana jueves y el sábado los impares. Es así, lunes, miércoles, viernes los pares. Martes, jueves, sábado los impares y los domingos salimos todos. Se han dado circunstancias, por ejemplo, de personas que han salido hoy, pero hoy es día impar, tengo que salir. Reiteramos que esto es algo que se está aplicando en Capital Federal. Día par salen los documentos terminados en par, día impar salen los documentos terminados en impar. Pero acá no es así, acá es al revés, así que hay que tener presente esta circunstancia. Bueno, el decreto provincial al que hacía referencia Luis y también lo que han informado mediante conferencia de prensa el Comité de Crisis aquí en Comodoro habla de que los comercios declarados esenciales, entre los cuales están los supermercados, debían mantener abiertas sus puertas hasta las 21 horas o por lo menos tienen el permiso hasta ese horario. ¿Qué es lo que plantean desde el Sindicato de Empleados de Comercio? Que sería más prudente tener abiertos solo los supermercados hasta las 19 para poder utilizar 2 horas diarias en tareas de desinfección. Tiene que ver fundamentalmente con la aparición de un caso positivo de un trabajador de ese rubro, el análisis que se está haciendo de los contactos estrechos y la necesidad, entienden desde el sindicato, de cuidar tanto a los trabajadores como a los clientes. Nosotros ayer por la tarde hablábamos con José González, secretario general de ese gremio, y esto nos decía. Siempre decíamos que más que nada los supermercados y todo aquello que vende en alimentos eran los más expuestos en toda esta pandemia desde que empezó y se habían activado algunos protocolos de los cuales debían desinfectar bien los locales, debían darle todo el personal, el equipo de seguridad y a la gente que entraba a comprar a los negocios. Y aparecieron un caso positivo en la anónima y 20
aislados, 20 compañeros aislados que tuvieron cercanías con esta persona que tiene el coronavirus. Y hay dos casos aislados también en Yumbo, dos más en Huelmar. Nosotros lo que estuvimos diciendo hoy, todo el día, es que activen todo el tema de desinfección nocturna, que dejen la seguridad no solo a los trabajadores, sino a la gente que va a comprar el local. Nosotros creemos que si se toman esas medidas podemos volver a hace un tiempito atrás, que estaba todo bien, lamentablemente con las personas que llegaron a nuestra ciudad, que es lo que a nosotros nos dicen, que han contagiado a bastante gente. Justo la compañera que tiene este problema me decían que había participado en un cumpleaños donde habría ido una de estas personas y tiene este inconveniente. Es cuestión de ponernos de acuerdo con las autoridades que tienen a cargo el control y los que van asesorando sobre el tema de salud. Nosotros mañana me han invitado a una reunión en la municipalidad para tratar estos temas y ver de qué manera podemos empezar a seguir para adelante sin que nos sorprendamos con mayores casos. Y de allí seguramente el día de mañana alguna novedad más va a surgir y nosotros vamos a estar atentos a todos los casos que están surgieron en los supermercados a través de nuestros delegados. La idea un poco, la propuesta tiene que ver con quizá reducir el horario de atención de los supermercados para que haya un tiempo en el cual se pueda desinfectar todos los días. Sí, indudablemente. Nosotros estamos planteando que a las 19 horas debería cerrar todos estos locales. En realidad, todos los comercios para que pudieran tener tiempo de desinfectar con mucha tranquilidad y con profundidad para que el día siguiente los que van a comprar y como los que van a trabajar tengan la seguridad necesaria de poder estar tranquilo en su lugar de trabajo. Habiendo aparecido un caso positivo en un supermercado local, ¿cree prudente que la posibilidad de cerrarlo directamente hasta que se pueda dilucidar el caso de los contactos estrechos? ¿O entienden que no hace falta, no van a pedir ustedes que lo cierren definitivamente hasta que se solucione? No, mañana vamos a charlar con la gente de salud, que son los que realmente asesoran, y ver cómo se sigue en este caso. Nosotros, por supuesto, queremos cuidar a los trabajadores, siempre lo hemos dicho, por eso siempre dijimos que el horario corrido en nuestra ciudad sería importante, porque son dos viajes que harían los trabajadores y tienen menos posibilidades de contagio, porque normalmente son 4 viajes diarios y tienen muchas posibilidades de contagiarse en el transporte o en algún lugar donde estén esperándolo. Y en eso vamos a volver a insistir con las autoridades, que celebro que por primera vez nos hayan invitado, porque se toman medidas y en nuestra actividad algo podríamos decir de acuerdo a lo que nos dicen los compañeros que están trabajando en los comercios. Ahí estaba José González entonces haciendo referencia a esta situación, ¿no? Lo que atraviesan tanto los empleados de los supermercados como también los clientes, lógicamente. Veíamos algunas imágenes porque llegan mensajes, mucha gente prendida en el Facebook, somos Canal 9 Comodoro, allí en esa red social, nos puedes ver en vivo también en YouTube, y algunos comentaban esto de las imágenes de gente sin barbijo, son imágenes de archivo, ilustrativas, anteriores a este tiempo de pandemia, no se asusten que se trata solamente de eso. Imágenes ilustrativas, porque claro... Y además había gente en remeras. Sí, cuando había empezado, esto es en marzo, cuando empezó y todavía no estaba la obligatoriedad de utilizar barbijo o tapabocas, ¿no? Entonces la gente iba, hacía cola... Y son las imágenes correspondientes a esos momentos. Ah, son, ¿no?, solo ilustrativas para poner arriba de la voz de José González. Imágenes de archivo, ¿no? Así y es. También lo que decía José González a partir de una expresión del día de ayer, que no fueron ni los delegados ni el gremio consultados sobre algunas medidas que se adoptan en las ciudades, tanto de Comodoro como de Rehatili, y por eso mañana está la convocatoria allí a la municipalidad para poder alcanzar un punto intermedio. El gremio plantea las 19. Se estableció 21 el horario de cierre y capaz cierran en un acuerdo a las 20, ¿no? Es una probabilidad. La intención desde el gremio es poder unificar un criterio, claro, y que surja una directiva para que la ley sea pareja para todos, ¿no? Que quede a criterio de cada supermercado. Hacía mención él también, este referente sindical, sobre los supermercados chinos. O sea, claro, que la ley alcance a todos y que puedan unificar un criterio en común
para cuidar a los trabajadores y en definitiva cuidar a la comunidad. Por el momento cierran a las 21, digamos, para que la gente no se confunda. Yo me enteré el otro día, yo no sabía, yo pensé que seguían cerrando a las 19, 19.30 en algunos casos, otros supermercados, y me anoticié de que no, que cerraban a las 21. O sea, no estaba enterado. Estoy todos los días en los medios, ¿no? También es cierto que a nosotros también a veces se nos puede escapar algún dato porque es tanta la información muchísimo. Que permanentemente nos llega por distintos canales. Y los cambios que se van provocando, casi día a día. Exactamente. Bueno, tenemos algunas recomendaciones, la gente ya lo sabe, ¿no? Pero siempre vale la pena recordárselos a todos aquellos que están del otro lado. Esto es importante, si estuviste en contacto o visitando, brindando cuidados a menos de 2 metros de algún caso confirmado de COVID-19, comunicate a este teléfono, el 406-2030, es el número al que tienen que llamar y comunicarse. Después, recordar de reforzar las medidas sanitarias, lavarse la mano frecuentemente, ventilar los ambientes, mantener la desinfección de la vivienda, cubrirte con el pliegue del codo al toser, utilizar alcohol en gel o jabón, ¿no? Limpiar los productos que traigas del exterior, y bueno, el resto que la gente ya conoce, que ya sabe, ¿no? Y qué bueno, que vale la pena decírselo nuevamente. Sí, si quieres se lo digo. Bueno, limpiar los productos. Si vas a salir, que sea por algo esencial. Llevar tapabocas siempre y mantener distancia de 2 metros con otras personas. Bueno, no compartir algo fundamental como el mate, ¿no? Eso ya lo saben desde el 19 de marzo. ¿Perdón? Lo del mate, digo. Lo que pasó en Colón, en una mateada, que no tenían casos, terminaron 16, después fueron al hospital, compartieron cero. Eso es negligencia de la gente, lo saben. Sí. Después que no lo hagan, ya es problema de ellos. Exactamente. Bueno, vamos a compartir la placa de todos los días, el reporte diario de la situación epidemiológica en la provincia del Chubut. 50 casos sospechosos tenemos en toda la provincia, 6 casos recuperados, casos confirmados 73, contacto estrecho 326, con aislamiento preventivo 1.126 personas. Recordamos que son 37 los casos en el área programática Zona Sur, donde está Comodoro Rivadavia, y ahí se suman los 5 de Radatili, que todavía están guardando aislamiento social, y los que se incorporaron a partir de detectar en los marineros del Santorini la presencia de COVID-19. Con aislamiento preventivo, 1.126 personas, que no tiene que ver con la llegada de gente fuera de la provincia, sino con todos los contactos estrechos que por prevención están siendo alojados en algunos lugares, como hoteles aquí en Comodoro Rivadavia, en la zona céntrica, que también había generado bastante polémica esa situación. Esta es la novedad que proporciona el Ministerio de Salud todos los días. Y ANSES, vamos a compartir una nota referida a ANSES, es el centro neurálgico, el punto donde se concentran todos los trámites relacionados con las ayudas oficiales, como ha sido el ingreso familiar de emergencia. Bueno, ustedes ya conocen todos esos trámites que se canalizan por allí. Y muchas han sido las consultas relacionadas sobre si tiene o no las puertas abiertas la delegación local. Dialogamos con su nueva titular, Renata Hiller, y nos confirmaba que ANSES, Comodoro Rivadavia, continúa trabajando, pero a puertas cerradas. Lamentablemente, por la retracción a la fase 2, nos plegamos a las recomendaciones que recibimos tanto del gobierno provincial como municipal de acompañar las medidas de aislamiento. Entonces, seguimos trabajando como veníamos trabajando hasta entonces, que es que ven que hay una oficina que está trabajando gente de manera presencial, mucha gente trabajando también de manera remota en sus casas, resolviendo las consultas que llegan de manera virtual. Y lo que tiene que ver específicamente acá con la atención en la oficina, estamos recibiendo las consultas telefónicas y estamos con los turnos que vamos reprogramando, convocando a la gente, aquellos trámites que necesariamente nos requieren la presencia física, las operadoras están comunicando para poder ir recibiéndolos de manera turnada, espaciada. Les pedimos siempre que venga solamente la persona, ¿sí?, que tiene que hacer el trámite, en la medida de lo posible que no traiga a los chicos, con el uso del barbijo. Hacemos todo el protocolo, la toma de temperatura, y entonces seguimos atendiendo turnos mínimos, ¿sí?, por esta vía. Bueno, hubo trascendidos que a nivel nacional decían que estaba cerrada la oficina de ANSES
por casos de coronavirus, esto hay que desmentirlo. Absolutamente, absolutamente. Me parece que en este momento de tanta angustia, de tanta incertidumbre, tenemos que intentar no generar más malos entendidos. Se dijo que acá estaba de paro, acá no tenemos personal que se haya plegado al paro. Se dijo también que había casos en la UDAI, tampoco lo hay, así que quienes tengan que venir porque sean convocados por nosotros pueden hacerlo con suma tranquilidad. Tenemos las condiciones previstas en el protocolo. No me queda más que transmitir tranquilidad, un poco de paciencia, que todos sepan que vamos a estar atendiendo, ¿sí?, las necesidades en la medida y en los tiempos que nos sean posibles. Hay que tener en cuenta que hay datos que actualizar ante el sistema, o por lo menos ante ustedes, principalmente aquellas familias en las que están tramitando algún tema de separación. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que tiene que saber? Bueno, en esos casos en donde lo que precisamos es una actualización de datos, porque esta pandemia nos encontró, digamos, desprevenidos, mucha gente sin datos actualizados en la ANSES, es que pueden comunicarse telefónicamente. También tenemos habilitado un Facebook, que es ANSES Comodoro Rivadavia, donde van a encontrar desde las fechas de pago hasta la posibilidad de realizar una consulta, ¿sí?, o, por ejemplo, comentar que tienen que hacer una actualización. Y entonces, en esta manera turnada, muy espaciada, como les digo, que estamos teniendo con pocos operadores de manera presencial y muchos remotos, vamos asignándoles los turnos para que puedan presentarse y actualizar o hacer el trámite que necesiten. Bien, ahí compartíamos los testimonios de la nueva titular de ANSES Comodoro Rivadavia, Renata Hiller. Tomen nota, 444-1391 y 447-2528 son los dos teléfonos, las dos nuevas líneas que ha habilitado ANSES Comodoro Rivadavia para que ustedes realicen sus gestiones telefónicamente. Recuerden que pueden hacer trámites a través de la página y que algunos beneficiarios son citados a la delegación local para avanzar con la presentación de alguna documentación. Tranquilidad y paciencia pedían desde la delegación local, todos serán atendidos. Muy bien, vamos a avanzar ahora con el contacto que mantenemos con todos ustedes vía WhatsApp. Así es, a ver qué dice la gente del otro lado, compartimos mensajes. Alguien que pregunta por el ingreso familiar de emergencia, si los que ya lo cobraron tienen que hacer de nuevo los trámites. Hay información respecto de esto. Se pagó un primer tramo, digamos, o un primer pago del IFE. Se está pagando el segundo. Durante estos días se está realizando el pago, va a durar seguramente hasta finales de este mes. Hay un tercer pago que se está estudiando del ingreso familiar de emergencia, pero, aquí la novedad. Sería solamente para las ciudades que estén con la cuarentena total. Digamos, aquellos que hayan vuelto a fase 1, que tengan comercios cerrados, que estén como al principio, la gente de esas ciudades recibiría el IFE. Ya no sería para todos, como los dos primeros pagos, con lo cual hay que revisar y ver qué es lo que sale de ahí. Abrazo grande al equipo del canal y cuídense, los miro todos los días. Bueno, sí, nos cuidamos mucho, sobre todo en la calle. ¿Me podrían decir si tienen alguna información de cuándo pagarán la otra parte para los jubilados del tercer rango de abril? Bueno, uno imagina que el día viernes debería haber novedades. Suelen ser los viernes los días en los que se informan, ¿no?, los pagos que se van haciendo. Estamos hablando de completar el tercer rango del mes de abril, ¿no? Estamos casi a mitad de junio. Espero esta vez sí pasen mi mensaje. Bueno, acá lo estamos compartiendo. Estoy muy de acuerdo con que no se dé a conocer la identidad de los infectados. Pero, ¿por qué demonios no se dice al menos de qué zona o de qué barrio son? Si bien debemos cuidarnos, merecemos saber dónde anda el virus. ¿Qué quieren esconder? Porque el gobierno nos tapa estas cosas muy importantes para los vecinos. Y el tema es que, a ver, que una persona viva en un determinado barrio no quiere decir que el virus anda por ese barrio, ni que circula comunitariamente. Para que te contagies el virus, primero tenés que estar en un contacto estrecho, sin respetar el distanciamiento social y al menos por 15 minutos con esa persona. Con lo cual, digamos, saber que alguien vive en tal o cual barrio no implica que en ese barrio haya circulación viral, ¿no? Es importante saber eso. Acá, ¿qué tenemos? Un saludo. ¿Pueden saludar a mi marido, que es el cumpleaños? Sí, cómo no. Oscar Leiva, ahí está. Mirando las noticias de parte de Melanie, Michelle y Laura. Y está. Ah, pero es hincha de River, Carlitos. ¿Cómo permitimos un eso? Un saludo para Oscar. ¿Pero qué era eso? Pero es hincha de River. Está buena la foto, pero... ¿Qué era eso? Me parece que va a quedar en fotos nada más, ¿no? ¿En qué momento permitimos eso? Por como venimos, digo, con... Claro, jugando al fútbol. Con el fútbol, todo eso, claro, me parece que va a quedar en, no sé, en eso. ¿No? ¿En qué momento? Además que cumpleaños en junio, el hombre... ¿No? No lo hagan pasar un mal momento, es su cumpleaños, por favor. Ya sabemos lo que significa para los hinchas del carro. No sé en qué momento se permitió hinchas de River en este programa.
bloqueado directamente. ¿Todavía están desinfectando el centro como al principio? Es lo que alguien pregunta. Se va a trabajar, entiendo, en tareas de desinfección. Tengo turno hoy con el médico. ¿Tengo que tener algún otro permiso además del turno? Yo soy impar, dice Daniela de la Prida. Con el turno deberías poder pasar sin problemas. Dios quiera que esto sea un brote, que sirva el susto para que los incrédulos y omnipotentes tomen conciencia y hagan las cosas con responsabilidad, dice Susana del barrio Kilómetro 5. Chicos, me parece bárbaro el tema del documento en comercios, pero ¿por qué yo tengo que darle mi domicilio, mi teléfono a cualquier empleado en la puerta? Por ejemplo, de un supermercado. Creo que nos estamos equivocando, dice Juan, y en realidad ¿con qué tiene que ver? Con que si surgiera quizá un caso positivo de alguna persona que estuvo en ese lugar durante una determinada franja horaria, te puedan llamar a vos y decirte, che, mira, estuviste bastante cerca de esta persona, tenés que hacerte los controles. Es la posibilidad de poder ubicarte y generar cadenas y nexos epidemiológicos en caso de que surgiera algún positivo. ¿Alguien puede ir a controlar a Walmart de kilómetro 4? No se está solicitando la terminación de DNI. Y adentro hay más de 50 personas. Dice el mensaje para tener en cuenta, cómo no. ¿Podrían repetir dónde tengo que entrar para hacer lo del segundo cobro del IFE? Bueno, en la página de ANSES, pero entiendo que no. Si no lo hiciste ya es un poco complicado porque se está pagando el segundo cobro del IFE. Me parece que ya es tarde para poder registrarte. Para el tercero habrá que esperar y ver si finalmente es para todos, como los dos primeros, o si es solo para alguna ciudad. Muy bien, estamos haciendo el paréntesis de la pausa. Ya volvemos con más información, pero antes... Reclamo de la UOCRA en la administración de YPF. We'll be right back.
Protesta de trabajadores de la UOCRA frente a la administración de YPF debido a que varias empresas no han cumplido con los pagos salariales de las quincenas porque son trabajadores afiliados a la UOCRA y están reclamando respuestas por parte de la operadora. También el titular del gremio de la UOCRA se refirió a algo que no ha podido ser confirmado, que ha tenido circulación en Comodoro Rivadavia durante todo el día, de un trabajador petrolero de una empresa de servicios que habría resultado positivo de COVID. El reclamo se debe a que tengo a la empresa YPE y Jomar. En el caso de YPE debe dos quincenas, en el caso Jomar debe una quincena. A todo esto hemos tenido un aumento paritario de un 4,2, donde ninguna de las dos empresas lo ha abonado. Y también había un retroactivo de ese 4,2 que tampoco lo han abonado. Hemos tenido alguna audiencia en la Subsecretaría de Trabajo donde no hemos llegado a un entendimiento y por los plazos legales hemos decidido liberar las partes y bueno, y en el día de hoy lo hemos estado manifestando la administración de YPF. ¿Qué harán en los próximos días? ¿Continuarán con este reclamo? ¿Cómo creen que se puede llegar a destrabar este conflicto? Bueno, yo soy optimista, ¿no? Creo que en el transcurso del día va a llamar la operadora YPF para llegar a un entendimiento, que el entendimiento es que le tienen que dar una mano a las pymes para que paguen los salarios y los retroactivos, que en todo tipo de retroactivos y aumentos salariales las operadoras son firmantes para homologar el acuerdo. Bueno, ellos son firmantes, se ha homologado en el acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, así que por ende esos son responsables solidarios y tienen que darle una mano a la empresa para abonar esta plata que se le está deudando a los trabajadores. Nosotros hemos vuelto a la fase 2, donde se ha bajado un grupo de gente que por ahí las empresas dicen de que no tiene trabajo para esos obreros. Bueno, sí tiene trabajo, pero no sería un trabajo esencial, entonces lo bajaron a la casa al volver a la fase 2. Nosotros hoy, para toda la operadora, tenemos un porcentaje de un 35% de gente trabajando y el otro tanto en la casa cobrando el acuerdo 223 que se ha firmado con las operadoras. Así que, bueno, tratando de ver cómo a nuestro representado explicarle la baja, ¿no? Porque bueno, no todos entienden el volver a la fase 2, así que bueno, hoy en el transcurso del día vamos a tener una reunión con los delegados para explicarle que eso le transmiten el que es volver a la fase 2 para que eso le transmita a su representado. ¿Cuánta gente quedaría nuevamente cesante en su casa? Y son alrededor del 70%, un 65, un 70% de gente que están en la casa. ¿Y en esto vienen trabajando ustedes también con algunos protocolos? Hoy se dio a conocer un caso positivo en el sector petrolero. ¿Ustedes también tienen allí trabajadores que realizan tareas? ¿Cómo se hacen los protocolos para poder subir a los yacimientos? Bueno, el protocolo es amplio, es largo. Pero las cosas esenciales son el distanciamiento social. Una de las cosas que se le hace a cada trabajador es antes de subir al atrafio colectivo para subir al yacimiento, se le mide la temperatura. Llegado el caso de que eso dé una temperatura elevada, ese compañero no sube al atrafio, se queda en su casa y la empresa hace la denuncia para que le hagan algún tipo de control, hisopado, para ver si contrajo el virus. Bueno, ahí estaba, ¿no?, lo que decía Raúl Silva en torno a esta situación que no ha podido ser confirmada oficialmente por autoridades médicas de la provincia del Chubut. El parte que se ha difundido tiene la misma cantidad de casos que teníamos ayer, no ha habido variaciones. Hoy, dialogando con la titular del área programática Zona Sur, se sorprendió ante esta situación que había sido una declaración del propio ministro de Hidrocarburos, estamos hablando de Martín Cerdá, que hablaba del caso de un petrolero de una empresa de servicios superior, yo nunca la había escuchado nombrar aquí en la zona, y que habría dado positivo COVID. Después buscando, bueno, había dado un trabajador de una refinería petrolero nucleado en Supep,
el gremio petrolero estatal, que había dado positivo coronavirus. No sé si habrá habido una mezcla, un cruce, pero oficialmente no hay nada. Desde las autoridades médicas no se han pronunciado al respecto. Sí, hay solamente la información que anda dando vueltas. Hoy hizo declaraciones también Jorge Ávila al respecto. También es cierto que, digamos, las autoridades oficialmente no, cuando dan la cantidad de casos a conocer, no indican de dónde surge cada caso. ¿De qué gremio? O en qué trabaja, ¿no? Claro. cada trabajador. Con lo cual, bueno, habrá que esperar por algún tipo de confirmación. Pero bueno, es por lo menos lo que se maneja como información, al menos en potencial, ¿no? Sí, habría un caso surgido de el petróleo en la empresa Superior Energy. Y además un par de casos sospechosos también, relacionados con el petróleo. Y a raíz de esto, los trabajadores de CAPSA Diadema también fueron aislados, todo un grupo. Y hay que decir que muchos comercios están tomando algunos recaudos. Hay una panadería en Próspero Palazzo, un kiosco multirrubro también, que por voluntad propia y para prevenir, están tomando la decisión de cerrar sus puertas. Esto no significa que dentro de ese equipo de trabajo haya gente contagiada. Simplemente tiene que ver con la prevención. Sí, también una estación de servicio de kilómetro 5, que habían dicho que había cerrado precisamente por la presencia de casos sospechosos, salieron a desmentir esta información. Hay mucha información que está circulando y mucha no confirmada, no verificada, y que generan muchas dudas y en muchos casos temor en la población. O sea, por eso siempre insistimos nosotros en las fuentes oficiales para poder proporcionar la información correctamente, ¿no? Tantos casos, tantas personas, pero obviamente apareció la SCPL, apareció la Anónima, que reconocieron casos entre sus trabajadores, pero no todas las empresas o todos los comercios dan a conocer que tienen o no un empleado enfermo o contagiado o positivo, ¿no? Como sucedió con el pesquero Santorini, que sabemos todos que son todos pescadores, son 8 aquí en Comodoro Rivadavia y 1 en la ciudad de Rawson, que aparentemente se toma como el caso 0 o el caso 1, que fue el que disparó el contagio y después lo que pasó aquí en Comodoro Rivadavia. Pero oficialmente, desde las autoridades de salud, no hay absolutamente nada confirmando precisamente esta novedad. Y lo que ya es oficial es la vuelta de los controles, los retenes policiales en nuestra ciudad. Y todos nos preguntamos, ¿me sirve el certificado de circulación nacional? Yo tengo el provincial, otros han sacado el permiso para trabajar. También muchos circulan con los propios permisos que les entregan las empresas donde prestan servicios. Pero todas estas dudas nos las despeja el secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Gaitán. Los permisos están vigentes y se prorrogan. No hay permisos nuevos, desde provincia no hay permiso, emisión de permiso nuevo. Y bueno, nosotros seguimos con todo lo que es el control interno de la ciudad, como lo veníamos haciendo, más intensificado, trabajando muy fuerte con la policía del Chubú en todo lo que es el documento par impar para tratar de bajar la afluencia de tráfico y de gente circulando. Así que seguimos trabajando. Los permisos son los mismos que rigen desde el comienzo de la cuarentena. El de trabajo y el de circulación, los mismos de siempre. Sí, sí, el trabajo y circulación son los mismos permisos. Hoy salimos en distintos lugares, fundamentalmente con el uso de barbijo, el distancia en las colas. Hay gente que todavía no entiende que el uso de barbijo es obligatorio. El tema del distanciamiento es fundamental. Así que hoy estuvimos repasando todas las grandes superficies comerciales. Tuvimos una estación de servicio que permaneció casi 7 horas fuera de servicio porque hubo un posible caso que fue remitido a salud, se le estuvo haciendo el hisopado. Bueno, procedimos a la clausura temporal de la estación, se procedió a la desinfección total, se presentaron los certificados de desinfección. El ministro de Salud mencionó que para contener esta situación había que por lo menos reducir a un 25% la circulación de tránsito. ¿Con estas medidas se puede lograr eso? Estamos tratando. Veníamos de
de un relajamiento por parte de la gente y bueno, va a costar, pero tenemos que llegar. Es imperiosa la necesidad de llegar a un 20-25% de circulación. Es una de las maneras de contención y en eso vamos a redoblar todo el esfuerzo que tengamos que poner para poder lograrlo, ¿no? Volviendo a la documentación que se pide en los controles, el intendente Luque habló en algunos casos de recibos de sueldo también. ¿Para qué casos se aplica esa situación? En algunos casos que no se puede justificar el traslado hacia algún sector de la ciudad. En muchos casos, hoy tuvimos a la mañana, muchos casos, no, voy a trabajar. Bueno, ¿dónde trabaja? Trabajo. ¿Dónde? Entonces, estamos siendo estrictos porque necesitamos que la gente tome conciencia de que esto es complicado. Estamos en una situación donde explotaron varios casos y eso nos lleva a ser muy estrictos en los controles, muy estrictos en los controles. Así que la gente de la policía del Chubut trabajó en distintos sectores, en distintos retenes móviles, la Subsecretaría de Seguridad, Defensa Civil en los módulos. Ahora seguimos trabajando y bueno, la obligación nuestra es poner todo el esfuerzo para poder bajar a un 20-25% la circulación en la ciudad, ¿no? Bien, ahí compartíamos testimonios del secretario de Gobierno, Ricardo Gaitán. Quieren reducir la circulación a un 25%. Y esto es muy importante saberlo, sobre todo porque no hay nuevos permisos que ustedes deban sacar. Los que ya poseen siguen vigentes y les va a servir a la hora de ser solicitados por el personal policial en cada uno de los retenes. Y algo que marcar, Cari, que mencionaba también Gaitán, y que generó algún tipo de confusión a través de una declaración también del intendente Luque, tiene que ver con esto de los recibos de sueldo. Porque algunos se enojaban en redes sociales y decían, pucha, ahora nos piden también otro papel. No es que te piden otra documentación, y en este caso es el recibo de sueldo, sino que te lo dan como alternativa si es que vos no tenés cómo demostrar que vas a tu trabajo, no tenés un papel, no tenés... Es cómo justificar. Documentación que te den en la empresa en la que vos trabajás, podés mostrar el recibo de sueldo. No es una exigencia más, sino una alternativa más para que vos puedas acreditar que está yendo a trabajar. El problema es son tantos trabajadores informales que no tienen cómo comprobar porque no pertenecen a ninguna empresa, porque simplemente hacen changas diariamente. Y bueno, esas son muchas, son las consultas que llegan a diario porque hay gente que simplemente deben confiar en su palabra, en que realmente van a trabajar. Pero los trabajadores informales, porque también, lógico, surgía el enojo de los que decían, levantaban la mano y decían, che, pero yo no trabajo en relación de dependencia, tienen la posibilidad de sacar el permiso a través de la plataforma tecuidamos.chubut.gov.ar o también algo que nos decía ayer Gaitán, creo que no entró en la nota, pero Rawson 1120. Te acercás directamente y podés gestionarlo el permiso. Es decir, que no es que si vos sos autónomo o cuenta propista no tenés chance, tenés que gestionar el permiso. No es algo nuevo, esto es algo que ya estuvo vigente en su momento, ¿no? Y el recibo de sueldo, aquellos que lo tienen, desde que empezó la cuarentena y tenían un permiso, presentaban el recibo de sueldo y podían circular. O sea, justificaban de alguna manera que estaban trabajando y que eran precisamente del denominado personal o trabajador esencial que se había habilitado desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Esto fue lo que sucedía, por ejemplo, con nosotros mismos, ¿no? Claro, el recibo de sueldo es una alternativa más. Si vos no tenés manera de justificar, una puede ser con el recibo de sueldo. Sí, aparte no es nuevo, reiteramos, no es nuevo esto que está solicitando la municipalidad. Bueno, vamos a ir con algo del deporte, si les parece, porque de la Federación de Voleibol Argentino se está avanzando en un programa de detección y desarrollo de talentos. Esto es para chicos de 13 a 17 años, ¿no? Que pueden integrar, en el caso de cumplir con algunos requisitos, las futuras selecciones argentinas. Adrián Rajido, técnico de voleibol de la PRIDA, estuvo hablando del tema. Sí, la verdad que esto inició en FEBA, empezó en febrero, enero, empezamos a trabajar con el staff técnico encabezado por Marcelo Méndez y Hernán Ferraro y bueno, empezamos a reclutar en toda la Argentina estos talentos. Obviamente con estos, con la pandemia que está ocurriendo, tenemos en el primer paso es detectar los futuros jugadores de voleibol. En este caso, toda la Patagonia está Tomás Torres, nuestro captador, y bueno, y acá en Chubut, medio que soy el referente yo, y bueno, el primer paso que nos toca es detectar los jugadores
El primer objetivo es los chicos altos que son los futuros jugadores de la selección, tanto masculina como las Panteras. Las categorías 2003 al 2007. La estatura 1.90, 1.80. La idea es poder detectar tanto en el ámbito federativo, que es el ámbito del jugador de vóley que está jugando, o en el ámbito de escuela. En este caso, por ahí son los profesores, educación física, o por ahí en la sociedad mismo, que hay un chico alto que por ahí está jugando al vóley o no está jugando. La idea es detectar y el segundo paso es derivarlo a un club, a una escuela de vóley. ¿Y cuál es la idea una vez que detectan, digamos, a un chico que tiene la altura suficiente, que quiere jugar? ¿Cuál es lo que van haciendo como para poder desarrollar también el talento? El primer paso es detectarlo, el segundo paso es derivarlo a una escuela. El tercer paso vamos a hacer un campus regional en el mes de octubre o noviembre, dependiendo obviamente de la pandemia, ¿no? Que pase o no pase. Bueno, la idea es de organizarlo, por lo menos está en la parte regional, en el mes de octubre y noviembre, y de ahí a un campus nacional, que se haría en diciembre. En Buenos Aires estamos viendo el lugar, o el Mar de Plata, que es el lugar donde tiene la FEBA. Ahora, Adrián, ¿qué tiene que hacer el que está viendo esto? De repente piensa que puede ser parte, le interesa la idea. ¿Cómo puede hacer para contactarse con ustedes, para que lo vean? La idea es de poder contactarse con nuestra Federación del Vóley, fechubol@yahoo.com, o directamente el teléfono mío, 297-154-144-947. Bueno, ojalá que tengamos algún jugador de la Patagonia dentro de la selección argentina, ¿no? Siempre está esa ilusión, esa expectativa, ¿no? Tiene que cumplir con ciertos requisitos, como lo comentaba hace un rato Adrián. Pero bueno, digamos que la expectativa está puesta justamente en eso, y por eso desde la FEBA se realiza este tipo de captación de aquellos jugadores, aquellos talentos que pueden integrarse en un futuro a un seleccionado nacional. Ayer, Carlos, estuve haciendo la entrevista con Adrián. Con imágenes Rajido. De archivo, por supuesto, digo para aclararle a la claramente. Gente. Me contaba el señor Rajido que usted fue muchas veces a entrevistarlos a ellos, hasta la Prida. En Prida, sí. Sí, señor. Pero que aparentemente su motivación para ir no tenía que ver con lo periodístico. ¿Y con qué tenía que ver, señor? Sino más bien con lo gastronómico. ¡Apa! ¿A qué se refiere, señor? Aparentemente Ponce. Cada vez que iba, clavaba 2-3 empanaditas. Sí, y compañeros de acá del canal, camarógrafos, han sido testigos. Y también ellos han... Disfrutado. Tiene tantos amigos por allá, por el barrio de Zona. Me han preguntado por el señor Rolando Castro también, camarógrafo. El crédito de Prida acá en el compañero canal. Nuestro, que también aparentemente iba con ese fin. Claro. Seria denuncia, ¿eh? Bueno. No, ¿por qué denuncia? Íbamos a trabajar como correspondía y también disfrutábamos así de lo que brindan allí en la Prida, brindaban en la Prida, ¿no? Claro, por eso. Ojalá que vuelva pronto. Una nota de vóley por día traía Carlos. No, los fines de semana nomás, Facundito. Tenemos mensajes. El petrolito también allá, ¿no? Claro. El fútbol infantil. ¿Repasamos mensajes, les parece? Vamos. Segunda tanda de mensajitos, 2975-374080. Nuestro teléfono, lo estás viendo en pantalla, diciendo todos juntos lo que nadie dice. En este caso, ¿qué nos cuentan? Un plan de ahorro, estoy pagándolo. Y si no lo pago, me mandan carta de documento. ¿Qué podría hacer en esa situación? Se han formado varios grupos de clientes de concesionarias que están pagando planes de ahorro y que se encuentran con esta situación. No hay legislación vigente respecto de congelamiento de precios, pero sí se han conseguido algunas acciones de amparo mediante algunos abogados para frenar precisamente el avance de los precios, con lo cual deberías poder consultar con un abogado. Los que trabajan de changas o en negro, ¿a quién le piden certificados? En realidad sacas el permiso, tecuidamos.chubut.gov.ar o te vas a Rawson 1120. Repudiamos totalmente los hechos vandálicos a la escuela que se está condicionando para el alojamiento de gente con el virus. Es una pena que haya gente con tan poca dignidad, falta de respeto y total falta de cultura, dice Juan, del barrio Kilómetro 3, haciendo referencia a la escuela 517. Exactamente. Que fue vandalizada hoy con varias pintadas, ¿no? Con aerosol en su fachada, precisamente porque allí se está trabajando en esto, ¿no? En acondicionarla por si hubiera que utilizarla. Estoy pagando un plan de ahorro y si no, bueno, el mismo mensaje que compartíamos recién, tenés que consultar con un abogado y esto es importante porque hay mucha gente atravesando por esta situación. Se han generado varios grupos, incluso en Facebook. Uno imagina que a través de las redes sociales podés seguramente conseguir algo. ¿No saben si dan permiso para circular? Dice el mensaje, muy lindo su programa. Bueno, lo que te contamos recién, te metes en las plataformas. Lo más fácil, lo que yo recomiendo siempre, googlea. Te metes en Google, permiso para circular, Comodoro, Chubut, y directamente te va dando las opciones. Tenés la del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, también. ¿Cómo hacemos las madres que tenemos que entregar
el formulario de ANSES, si no atienden ni los periféricos ni las escuelas. Bueno, una problemática que plantean ahí. La responsabilidad es de todos nosotros, no busquemos culpables. El gobierno nos advirtió, nos dijo bien clarito, no salgan si no es por necesidad, que no hay vacuna y la solución está en nosotros. Pero somos cabeza de piedra, dice el mensaje, nos creemos que somos vivos y no lo somos, somos irresponsables, hagámonos cargo, el Estado nos dio las pautas, nosotros lo que teníamos que hacer, las cosas bien, por nuestra salud, bueno, hay responsabilidad del Estado, claramente hay algo en algún momento de la cadena que se rompió en cuanto a los protocolar, por eso hubo 8 personas contagiadas dando vueltas por la ciudad, también es cierto que en un momento empieza a depender igual de la gente. Para pagar los impuestos, ¿se está atendiendo en el municipal sin sacar turno? Entiendo que sí, en el municipal número 2, por lo menos porque había gente haciendo fila. Enojado. Las cajas volantes sí están atendiendo. Claro. ¿No? Nunca me contestan. Nunca me contestan. Son muchos los que llegan, vamos compartiendo los que podemos. Es una vergüenza, la gente no termina de entender lo que es distanciamiento. Estás en una cola y tenés al de atrás encima. Y además te miran mal como para que les digas algo. Bueno, hay cosas que van pasando también. La pregunta dice una consulta. En realidad, ¿sigue la normativa de atención en los supermercados de 7 a 8 para las personas mayores de 60? Uh-huh. ¿E igual prioridad de ingreso en distintos siempre. Horarios? No, siempre sí. Les dan prioridad de ingreso a los adultos mayores. Ya no es por horario. Claro. Ver a una persona mayor y la hacen pasar o directamente se acercan. No tienen ningún condicionamiento los adultos mayores. Igual si tienen a alguien joven en la familia, mándenlos a hacer las compras, no salgan, quédense, pertenecen a la población de riesgo, ahora más que nunca hay que cuidarse. En un principio de la cuarentena había horarios acotados, muy temprano para los adultos mayores, claro, empezó a venir el frío, entonces se determinó que tengan prioridad en cualquier horario. Uh-huh. ¿Se sabe de la gente con el virus cómo se encuentra, si hay internados, están todos en sus casas? Esperemos que estén bien, fuerza, ya estaremos bien otra vez si cumplimos quedándonos en casa. Bueno, hay distintos casos, ¿no? Algunos están en los hospitales de campaña, otros que no presentan síntomas directamente aislados en sus hogares. ¿Por qué dicen que no se puede reunir el domingo cuando pueden salir todos? Porque se puede salir solo para comprar. Para comprar nada más, no reunirse. Y en comercios o negocios que estén probablemente en la zona de influencia de tu barrio, de tu casa. ¿No? Tratar de no desplazarse si no es necesario. Este mensaje dice de la billetera es muy importante. Documentación, se perdió en calle Mitre, entre San Martín y Rivadavia. Comunicarse al 2974-281906 o al 2974-209834. Si alguien encontró una billetera, dice documentación a nombre de Diego Gómez. Ahí están entonces los teléfonos. Hay algunos mensajes que van a llegar. Muy bien, estamos avanzando en la pausa, pero hacemos el anticipo de lo que viene. Y lo que viene en el próximo bloque, ¿cómo sobreviven los restaurantes a un nuevo cierre?
comenzamos el tercer bloque de División Noticias recordándoles que estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Y pasaron más de 2 meses desde el inicio de la cuarentena y los restaurantes no estaban pudiendo trabajar. Apenas hace 15 días que retomaron sus actividades, habiendo acondicionado cada uno de sus espacios de trabajo, implementando los protocolos, pero otra vez dimos marcha atrás y queríamos saber cómo sobreviven los restaurantes ante un nuevo inicio de cuarentena y el cierre nuevamente de sus locales. La verdad que soportar no se podía ya antes tampoco. Lo que pasó ahora nos hace cerrar, nos hace que provincia tome una decisión de cerrar y nos pone también a pensar a ver si por ahí es una buena medida, digamos, porque nosotros nos sentimos como que estamos capacitados a nivel protocolar y a nivel cuidado personal, cuidado de los empleados y todo, como para no difundir el virus y para cuidarnos, y creo que por ahí pasa la concientización. Imagínate si esto no hay una señal de una vacuna o de un arreglo de acá a un año. Vamos a estar guardado la cuarentena un año, nos van a tener así un año. La idea es que podamos entender de que estamos capacitados, tanto cafeterías, bares, gastronomía, para seguir funcionando. Tenemos un sistema protocolar que sabemos cuidar muy bien, los empleados están entrenados, se están cuidando bastante y cuidamos a la clientela para que la clientela se sienta segura y no entre en pánico. Y la verdad que en estos días que abrimos no hemos tenido problema. La pregunta es, ¿por qué un supermercado sí y por qué nosotros no? Cuando vemos lo que pasa dentro de un supermercado. Eso es lo que nosotros como gastronómicos, los bares y la cafetería más nos indigna. El tema de pensar por qué nosotros sí. Se puede ver de mil maneras, puede decir para que no haya circulación, pero nosotros veníamos manteniéndonos con esta nueva forma de darnos una mano, que es abrir a un 35%, 30% que veníamos metiendo la gente, la mayoría de los bares, cafeterías y restaurantes, ayudándole a lo que es takeaway y a lo que es delivery, que en Comodoro no te hace una diferencia. Entonces, la pregunta para hacerle es, sí, pasó lo que pasó en Comodoro, era previsible que podía llegar a pasar una ola de contagios, la idea la entendemos, hay que frenar lo que es la curva para que no haya un colapso, está todo entendido. Lo que no creemos ser nosotros los que vayamos a difundir masivamente el virus. Al contrario, si ustedes revisan un poco, se van a dar cuenta que la gente está muy protegida y tenemos todo instruido, todo lo que es sanidad y todo lo que es atención al público y personal, todo lo tenemos bien instruido para que estén seguros. Que podamos ser parte de lo que es el comercio, y abrir normal. Estamos teniendo, pueden venir inclusive en las horas pico a filmar y a ver lo que pasa, cómo es la entrada de la gente, la salida de la gente, cómo se acomodan en las mesas. Yo creo que el protocolo lo hacemos con conciencia, no lo hacemos porque alguien nos esté vigilando. Estamos en total conciencia de que tenemos que atender de esa manera. Entonces, nos gustaría que nos tengan en cuenta para que en breve nos vuelvan a permitir abrir. Indignación por un lado y preocupación por el otro, porque no se sostiene una actividad de estas características que depende de la gente, del consumo, por mucho tiempo más. Ahí escuchamos los testimonios de uno de los propietarios de un restaurante local, Adrián Maurino. Bueno, que se ha convertido un poco el loco Mariño, ex jugador de básquetbol, en la voz, ¿no?, de los propietarios de restaurantes. Es cierto. ¿No? Una fuente de consulta permanente y bueno, ahí manifestando cuál es su preocupación por esta decisión, ¿no?, que se ha tomado, ¿no?, y que bueno, es algo que no solamente atañe a él, sino al resto de los restaurantes. Un grupo de scouts del Colegio de Anfunes se volvieron a reunir después de 30 años. Este encuentro fue en el 2017 y de esa reunión surgió la idea de realizar una acción solidaria.
Nosotros pertenecemos a los exploradores de Don Bosco, del Batallón 29, del Colegio de Anfunes. Somos los antiguos exploradores. Y después de muchos años nos volvimos a reencontrar con los compañeros, con los que habíamos estado en la infancia. Y después de la tormenta grande que estuvimos en Comodoro, nos sobró mucha ropa que nos habían enviado exploradores del interior. Así que decidimos salir, estuvimos por el Chalí, a Ricardo Roja. Empezamos a conocer gente, a tener contacto con distintas instituciones. Y de ahí empezamos a hacer un trabajo que no hemos parado, porque en cada viaje siempre venimos con un proyecto para después volver a realizar. Hemos hecho festejo de Reyes, Días del Niño. Hace 2 años atrás pusimos una salita de computación en la escuela de Ricardo Rojas. Y esta vez estuvimos este fin de semana de nuevo en Ricardo Rojas, donde Proyecto Puente, a quien les queremos agradecer, nos donó 8 notebooks, de las cuales 7 fueron a la biblioteca y una al puesto sanitario de Ricardo Rojas. Y después, aparte, llevamos libros, igual gente que nos donó los libros para la biblioteca. Es muy importante ponerlo en contexto, ¿no? Porque 8 notebooks para una ciudad con la dinámica de Comodoro parece algo común, pero para un lugar como Ricardo Rojas o como las ciudades del interior profundo de la provincia, realmente significa mucho y les cambia la vida a las personas. Sí, la verdad que para ellos es mucho. Vos fíjate que estamos hablando de una matrícula de 60 chicos en total en la escuela. Estamos hablando de jardín, primario y secundario. Y llevarle 7 notebooks donde ellos pueden ir a realizar algunas tareas, sobre todo en este momento que estamos pasando, donde es todo virtual. Hay muchos chicos que no tienen en su casa y estaban trabajando con la notebook de la encargada de la biblioteca, ¿no? Así que ahora ya con estas 7 es como que se va a aliviar un poco también el trabajo para ellos. Ustedes hace varios años que vienen con esto. ¿Qué otro tipo de entregas han hecho en esas zonas? Y mira, hemos llevado muchos libros y cosas a la aldea Las Pampas, en la zona de Río Pico, la biblioteca igual. En Río Mayo también hemos ayudado merenderos, hemos hecho festejos de, como te digo, el Día del Niño, de Reyes. Y bueno, muchas actividades en el interior. En cada viaje volvemos con un futuro proyecto y nos llamaron de Lago Blanco para ver si podemos poner una sala de computación igual. Quiero dejar en claro que esto tampoco se podría hacer realidad sin el acompañamiento de la gente de Proyecto Puente. La verdad que hemos hecho, o sea, somos 2 instituciones que estamos trabajando en esto, ¿no? Bueno, ahí lo comentaba Hernán Barrientos, ¿no? Esta actividad que han hecho con la idea, ¿no?, de seguir ayudando a la gente, han estado por Ricardo Rojas, y bueno, el objetivo pasa por seguir colaborando. Sí, pero también la gente de Lago Blanco, que es una localidad tan alejada de todo como Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, ¿no?, que están necesitando precisamente conformar estas salas de computación, entendiendo lo que se está desarrollando a partir del coronavirus. Las aulas o clases virtuales es fundamental para estos chicos poder acceder, a aquellos que viven en estos lugares tan recónditos, ¿no?, de la provincia del Chubut, poder acceder a la educación virtual, ¿no?, y claro, no quedar desactualizados o descolocados con el resto de los estudiantes de las ciudades, ¿no? Y muchas veces ocurre estos problemas de conectividad que se tienen en distintos pueblos, no solamente en los pueblos, en la ciudad también, ¿no? Por ejemplo, esta semana en algunos colegios también están entregando el cuadernillo para aquellos chicos que no pueden acceder a internet y que no pueden llegarle la tarea a través de esa vía. Claro. Bueno, algo que planteamos en la nota, ¿no? Uno dice 7 notebooks para una ciudad como la nuestra, con esta dinámica podría parecer poco. Para un lugar como Ricardo Rojas, con 200 habitantes... es central, ¿no?, en la educación de los chicos. Nos contaban que hay 60 alumnos en todo el colegio. Desde primaria, desde primer grado, hasta el último año del colegio secundario, hay 60 alumnos. Con lo cual, es realmente muy importante para su educación la posibilidad de tener otro tipo de accesibilidad, ¿no?, a estas cuestiones. Pero bueno, vamos repasando mensajes, ¿le parece? Última tanda de mensajitos aquí en Canal 9, 2975-374080. ¿Y qué dice la gente? Señor gobernador, necesito mi aguinaldo completo, necesito alimentarme, soy una persona grande, mi salud no es buena. Como usted sabe, no tenemos odontólogos porque Ceres no les paga. Si vamos a pedir una receta nos cobran 360 pesos en cualquier sanatorio. Dicen quédate en casa, privada de mis afectos, lejos de mis familiares, dice Juana. Bueno, muy enojada, claro, por la situación, ¿no?, que atraviesan tanto activos como pasivos en la provincia. En las entrevistas que realicen, eduquen a las personas para que usen bien los barbijos.
y no debajo de la nariz. Todos tenemos que tomar conciencia, dice Patricia. Bueno, para que se quede tranquila, Patricia, de todas formas nosotros usamos el barbijo cuando entrevistamos a alguien. Tenemos un extensor para el micrófono que nos permite estar a por lo menos 2 metros de distancia del entrevistado. Lo cubrimos con papel film, lo vamos intercambiando todo el tiempo, tenemos alcohol en gel, bueno, tomamos todas las medidas precautorias. Una pregunta, ¿qué va a pasar con el corredor de kilómetro 8? Tenemos que ir al centro. Ahora dice, bueno, sí, entiendo que está cerrado, ¿no? Sí, está cerrado, iban a desinfectar, pero había que ver, ¿no? ¿Quién quería ir al correo a atender? Porque la persona creo que es un caso sospechoso de COVID. Leí el decreto oficial, dice que los días lunes, miércoles y viernes es circulación con DNI impar. Martes, jueves y sábado, DNI par. No, esto no es así. No, en el decreto no dice eso. No, no hubo cambio alguno, lo hemos revisado varias veces al decreto, por lo menos el de provincia. Creo que no habría que utilizar los colegios como alternativas y alojar personas con COVID-19. Están los edificios de las ex gamelas de YPF que están llenas de personas amigas del poder. Pero no tienen las condiciones adecuadas, digamos, para armar estas estructuras. Por eso se han utilizado los gimnasios, en este caso de la 749 en Comodoro Rivadavia y la 718 en Radatili. Lo hacen allí porque tienen las condiciones ideales para armar esta especie de hospitales de campaña. ¿Dan el permiso para trabajar sin tener documento? Lo perdí, el registro no está trabajando. En principio hay que decir que no. Pero tenés la opción en ese caso de hacer una exposición policial en tu comisaría más cercana para exponer precisamente que vos perdiste, extraviaste el documento. Probablemente sirva, no como alternativa. La verdad que habría que revisarlo. Los estamos viendo por YouTube. Bueno, muchísima gente. Mira el piquito. Ah, bueno. Mirándonos por YouTube. Está muy bien, mirando fijo a la cámara, además. Sí, también. Mirá vos. Para la foto. ¿Qué más tenemos para compartir? Con mi novio comiendo sushi, mirá vos. Y disfrutando del noticiero, gracias por informarnos. Clavando un sushi. Y con los palitos lo come, mirá. ¿Alguien pudo alguna vez de este equipo? No. ¿Maniobrar con eso? A mí no me gusta el sushi, así que intenté alguna vez, pero no, no. No, yo también intenté, no, pero me gusta. No, sí, no. Pero no. A mí no me gusta el con sushi. La mano, nomás y listo. ¿Viste? Agarrás las baguettes. Sí. Le sacás la amiguita de adentro y le pones una rodajita de salamín, ese es mi sushi. Ah, está muy bien. Muy rico. Queda la corteza del pan. Claro, la corteza del pan con la rodajita del salamín. Muy rico. Pero hay que practicar con los palitos, ¿eh? Como la persona de la foto. Bueno, ahí están, hay algunos mensajes en la pantalla de Canal 9. Vos ya sabés, tenés todas las alternativas para comunicarte con nosotros y para vernos también. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y lógicamente a través de la pantalla. Ya venimos con el pronóstico del tiempo.
Bueno, seguimos ya aquí en División Noticias, el último tramo, el último bloque y el que tiene que ver con los saludos finales, los comentarios y por supuesto también el pronóstico del tiempo. Quiniela, no, porque se han suspendido las actividades del Instituto de Asistencia Social, así que no tenemos sorteos. Tenemos el pronóstico del tiempo, que ya lo tenemos en la pantalla. La temperatura actual, 9 grados 6 décimos. Para mañana, ascenso de la temperatura, una mínima de 7, una máxima de 15, cielo nublado. El viernes, una mínima de 9, una máxima de 11, cielo algo nublado. El sábado, una mínima de 9 grados, una máxima de 15. El sábado es feriado nacional porque se recuerda un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano y por ende también es el Día de la Bandera. Y el domingo 21, por almanaque, llega el invierno al hemisferio sur y también, según ha trascendido, el fin del mundo. Esto es, tiene que ver con el calendario de los mayas. No sé si estuvieron leyendo o viendo algo de esa cuestión, ¿no? Parece que interpretamos mal nosotros. ¿Ah, ellos sí? Usaban otro calendario, el calendario juliano. Ah, claro, sí, sí. Y en ese calendario, 2012 sería lo que para nosotros es 2020. Claro, o sea que tenemos todos 8 años menos. Algo así. Claro, nosotros usamos otro tipo de calendario. Claro, el gregoriano. El gregoriano. En nuestro caso, exactamente, el calendario juliano tiene menos meses, sí, entonces sí. Pasan los años de otra forma. Y pensaba qué mes importante para que fue junio para Belgrano, ¿no? Que, bueno, ¿por cuál Belgrano lo dice? Creó la bandera, pasó a la inmortalidad y mandó al descenso a River. Por eso Belgrano lo decía, todo lo hizo en junio. Mira usted. Todo en junio. Todo en junio. Pero vos. ¿Qué mes? ¿No? ¿Qué mes? Por algo será. Sí. Karina, ¿tiene algún mensajito? Saludos a sus oyentes, televidentes. Oyentes. Atención, vecinos, porque llegan las bateas comunitarias a los barrios. Hoy la batea está en Los Bretes, fracción 14 y 15, estándar norte, Don Bosco, kilómetro 8. Mañana jueves, Bellavista Sur, LU4, General Mosconi, Sismográfica. Y el viernes llega Ciudadela, La Prida, Las Américas y Arenales, bateas comunitarias para residuos de gran volumen. Pueden ser lavarropas, heladeras, cocina y todo de gran porte, no residuo domiciliario. Y un saludo muy especial a la gran comunidad que se ha conformado a través de nuestras transmisiones en vivo en Facebook. Nos hicieron llegar un mensaje desde Perú. Él es David Chupanqui y quiere enviarle un saludo muy especial a sus padres que viven en kilómetro 8. Así es que desde Perú también nos están sintonizando. Y Jeremías Jaramillo, hoy está cumpliendo 10 años, lo saluda Jorge Jaramillo. Feliz cumpleaños para Jeremías. Qué apellido Yupanqui, ¿eh? Uh-huh. Cuánta fuerza. Carlitos, ¿le quedó algo en el tintero? El señor José Claudio Curín se pregunta qué pasa en ese noticiero, si no tienen barba no los dejan salir al aire. ¿Usted habla de Palito Curín? El mismo. Mira vos. ¿Sí? Está sorprendido, aparentemente. Y lo que pasa, bueno. Sorpresa de los lampiños es eso, seguro. Usted dice que al señor José ahí, Claudio no es que además no sale la barba. Es un truco que debería implementar el señor Curín, porque es un truco que por lo menos te disimula cuando sos cachetón. Claro, sí, la papada también, ¿no? La papada te la disimula bastante. No. Esto es un truco, en realidad. Y en invierno es mejor tener la barba, ¿no? También, claro, mantiene el calor. ¿Por qué no? ¿Le quedó algo, Facundo, a usted, no? La despedida. La despedida, bueno. Todos. Amigos, será hasta mañana a partir de la hora 13 con una nueva edición de División Noticias. Chao, buena tarde, nos vemos mañana. Chao.